El último adiós a George Floyd. Homenajes sensibilizan a miles en Estados Unidos. De los mítines a las plataformas digitales, una campaña electoral muy diferente se lleva a cabo en Estados Unidos. Y un superhéroe hispano en busca del éxito. Yo lo hice y ellos también lo pueden hacer. Desde Washington, este es El Mundo al Día. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. George Floyd, un hombre cuya muerte ha inspirado un juicio mundial sobre la injusticia racial, será llevado al cementerio este martes, donde será enterrado junto a su madre. Aunque su funeral fue privado, unas 6.000 personas asistieron a un servicio conmemorativo público el lunes en Houston, desde donde nos reporta Philip Crowder. Houston fue la última oportunidad para que el público se despidiera de George Floyd. Este lunes su ataúd dorado atrajo a miles de dolientes a esta iglesia en la ciudad donde creció. Su muerte hace dos semanas continúa avivando las protestas en Estados Unidos y más allá por la injusticia racial. Los servicios conmemorativos aquí en Houston atrajeron a las familias de víctimas negras en otros asesinatos de alto perfil, cuyos nombres se han quedado en la historia de Estados Unidos, entre ellos Eric Garner, Michael Brown, Ahmaud Arbery y Trayvon Martin. Los dolientes llevaban camisetas con la imagen de Floyd o las palabras «No puedo respirar», la frase que Floyd dijo repetidamente mientras un agente de la policía de Minneapolis lo inmovilizaba. Muchos esperaron durante horas para presentar sus respetos. Algunos conocieron a Floyd en el barrio pobre donde creció y otros viajaron horas o llegaron desde otros estados. Los dolientes debían usar máscaras por el miedo al coronavirus y estaban parados a 2 metros de distancia. El ex vicepresidente Joe Biden se reunió con la familia de Floyd el lunes. Biden grabó un video para el funeral este martes. Los servicios conmemorativos anteriores tuvieron lugar en Minneapolis y en Carolina del Norte, cerca de donde nació George Floyd. Philip Crowder, Voz de América, Houston. Mientras tanto, el presidente Donald Trump insiste en que el movimiento antifascista Antifa está detrás de las protestas en Estados Unidos. Sin presentar ninguna prueba, sugirió que un hombre agredido por la policía forma parte de este grupo. Bricio Segovia nos explica. La semana pasada este video se hizo viral en Estados Unidos. Ocurrió en Buffalo, en el estado de Nueva York. Dos policías empujaron a un manifestante de 75 años que se abrió la cabeza al caer. Ambos fueron suspendidos sin sueldo y acusados de agresión. Hoy, Donald Trump se refirió al incidente. Sin dar pruebas, sugirió en un tuit que el anciano podría ser un agitador de Antifa y que podría haberse lesionado intencionadamente. El mandatario, que da el nombre y apellido del hombre, dice literalmente que cayó más fuerte de lo que le empujaron y se pregunta si podría ser una encerrona. Hace poco más de una semana, Trump dijo que Estados Unidos declararía al grupo antifascista Antifa como organización terrorista. Lo responsabiliza de organizar los disturbios que se han dado durante las protestas contra la injusticia racial en todo el país. Según medios locales, el agredido es un veterano activista que forma parte de varias organizaciones que luchan por una vivienda asequible y por la justicia a través de medidas pacíficas. Es miembro también del Movimiento del Trabajador Católico. La Casa Blanca se ha posicionado en favor de las fuerzas del orden y su portavoz asegura que Trump no cree que haya racismo y brutalidad sistemáticos en la policía como denuncian los manifestantes. Definitivamente cree que hay casos de racismo. Cree que nuestros cuerpos policiales son los mejores del mundo. Cree que en su mayoría son gente buena. Tanto la Casa Blanca como el secretario de Justicia se han mostrado en contra de hacer cambios para que sea más fácil procesar a agentes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La campaña presidencial en Estados Unidos pasó de las multitudinarias congregaciones en persona a las plataformas digitales y nuevos espacios durante estos meses de confinamiento por el coronavirus. Celia Mendoza habló con expertos acerca del futuro de la estrategia en este ciclo electoral. A 5 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la pandemia de coronavirus ha obligado a Donald Trump y en especial a Joe Biden a repensar su estrategia para acercarse a los votantes. Las campañas tanto de Biden
como del presidente Trump no van a ser iguales. Explicó a Aquiles Esté, doctor en semiótica y experto en mercadeo electoral y político, quien habló con La Voz de América vía Skype acerca de los retos, en especial para los demócratas, quienes han venido estableciendo una estrategia para contrarrestar esta nueva realidad. Estamos lanzando toda una iniciativa digital, Latinos con Biden, con un sitio web en donde la gente se va a poder registrar, desde el cual se van a organizar grupos de voluntariado para el activismo digital. Algo que busca ganar terreno en plataformas digitales, afirmó vía Skype a La Voz de América Leopoldo Martínez de Latino Victory Project, un espacio donde el candidato republicano tiene una fuerte presencia con alrededor de 82 millones de seguidores en Twitter, a lo que se suma la constante cobertura mediática tradicional y su intención de reanudar mítines multitudinarios. En alguna medida ha sobremercadeado su imagen. Esto le habrá costado imaginarlo con relación a Trump, pero yo puedo asegurar que por primera vez Trump se ha sobremercadeado con sus repetidas ruedas de prensa, con su forzada aparición en los medios. La gente está un poco cansada de verlo en la televisión y eso creo que lo está pagando en popularidad, por lo menos a precios de hoy, ¿no? Todo en política hay que decirlo con mucha cautela, especialmente si se refiere a Donald Trump. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. En segundos, aumentan los casos de coronavirus en Los Ángeles. Los detalles al volver. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Con más de 7 millones de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo, el virus continúa ocasionando estragos. Hasta la fecha se reportan más de 400.000 víctimas fatales, más de 100.000 de ellas están en Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles ha registrado un aumento de nuevos casos de coronavirus y tasas de transmisión. Todo indica que están vinculados a la reapertura económica y se espera más debido a las protestas masivas. Verónica Villafañe nos tiene los detalles. La tasa de transmisión del coronavirus y el número de nuevos casos positivos está aumentando en el condado de Los Ángeles. Funcionarios de salud la atribuyen en parte a la reapertura de la economía. El doctor David Goodman Mesa, infectólogo de la Universidad de California, explica que era de esperarse. O sea, al momento de que nosotros estamos reanudando actividades en que estamos en contacto con otras personas, va a haber casos.
Con casi 65.000 casos confirmados y más del 50% de todas las muertes por COVID-19 en California, el condado de Los Ángeles sigue siendo el epicentro del coronavirus en el estado. Más de 700.000 personas se han hecho la prueba de detección del coronavirus. Pero para contener el virus, no se trata solo de contar los casos positivos, sino de vigilar el nivel de transmisión. El número R0, esa es la tasa que una persona está infectando otras personas. En marzo, antes de la orden de quedarse en casa, estaba entre 3 y 3.5, o sea que una persona infectaba a otras 3 o más personas. Con las medidas preventivas bajó a menos de 1, pero ahora ha vuelto a repuntar. La tasa R0 era mayor a 1, puede ser problemático. Expertos pronostican que las manifestaciones realzarán la propagación del coronavirus. Vimos muchas imágenes en los diferentes noticieros de personas sin mascarillas, de frente a frente entre ellas y con los policías, policías sin mascarillas. Entonces esto invariablemente va a causar enfermedad. Debido al periodo de 14 días de incubación, funcionarios de salud estiman que el impacto directo de las protestas sobre los aumentos de casos se podrían ver en las próximas 2 semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y el gobierno de Estados Unidos refuerza en Florida la preparación del estado para enfrentar la temporada de huracanes. José Pernalete nos cuenta que en el 2020 se unen las tormentas con la pandemia en este plan de emergencia. El desafío en 2020 para el estado de Florida es notorio. Además de seguir librando la batalla contra el COVID-19, se suma ahora una temporada de huracanes más activa de lo normal, de acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología. Una de las premisas en el sur de Florida es el diseño de planes de evacuación hacia refugios adecuados a las restricciones por la pandemia. Ahora tenemos 81 centros de evacuación para abrigar 112.000 personas. Si es necesario, podemos abrir más. Para prevenir el contagio del virus, estamos ampliando el espacio entre personas. De la separación será de 40 pies cuadrados, ya subimos de 20 pies cuadrados. Todas van a recibir un kit cuando lleguen a estos centros, incluyendo máscaras, guantes y desinfectante de manos. También le vamos a preguntar sobre la salud. La gobernación de Florida destaca que este año la preparación es totalmente distinta y cuenta con reforzamiento del gobierno federal a través de la agencia FEMA. Se aseguró un acuerdo a largo plazo con Honeywell para recibir 12 millones de máscaras N95 que también se pueden usar para la temporada de huracanes. Indiqué la compra de 50 generadores para asegurarnos de que podamos recuperar la energía rápidamente si las áreas se ven afectadas. Por esto seguimos las guías de los CDC y la Cruz Roja Americana para esta orientación. Aunque los hoteles podrían ser habilitados como refugios, en el condado de Miami-Dade se evalúa el riesgo de inundación y eso es una limitante. Las autoridades recordaron que los refugios debe ser la última instancia tras el desalojo preventivo. José Perralete, Voz de América, Miami. La capacidad de descubrir, castigar y detener la corrupción parece haber perdido fuerza en Estados Unidos. Así lo señalan analistas con base al estudio de herramientas para el control de este flagelo. Laura Sepúlveda habló con expertos que por años han analizado la situación y ahora miran con preocupación la amenaza adicional que representa la pandemia. Uruguay ha sido calificado como el país líder de 15 en América Latina en el índice de capacidad para combatir la corrupción, pues en la región a lo largo del último año ha mostrado tener herramientas efectivas para descubrirla, castigarla y potencialmente detenerla, un trabajo que requiere de diversos actores, señala vía Skype Roberto Simón de la organización Council of the Americas. El progreso real, como vimos en varios países en años recién, depende de reformas múltiples en áreas distintas, desde la educación hasta la eficiencia y la independencia de los tribunales. Capacidad legal, democracia, soluciones políticas y trabajo conjunto de sociedad civil, sector privado y los medios de comunicación son centrales para determinar cómo se encuentran los países en materia de ataque a la corrupción, indiferente a lo fuerte que el flagelo sea en ese lugar. Geert Alberts, de Control Risk vía Skype, señala que con respecto a análisis anteriores, algunos países han cambiado en efectividad.
Venezuela y Guatemala, sus puntajes disminuyeron respectivamente en aproximadamente un 11%. La historia positiva desde el año pasado hasta este año fue en realidad Perú, que experimentó un aumento de puntaje de un poco más del 5%. El manejo de los fondos, tipo de contratación y otros factores consecuentes del manejo de una emergencia pueden agudizar la situación. Por ello, los expertos destacan que la pandemia llegó en muy mal momento para la región. La cantidad de recursos que los gobiernos deben movilizar para atender tanto los problemas sociales y de desempleo como el problema de salud real son muy importantes. Por ello, esperamos que se dediquen menos a recursos a otros asuntos, incluida la lucha contra la corrupción. La independencia de las instituciones judiciales y la fuerza del periodismo de investigación se destacan como clave para avanzar contra la corrupción, al menos en nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Latinoamérica combate el coronavirus. Les contamos qué están haciendo diferentes países de la región después de la pausa. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. Ante el interés de aumentar las pruebas por coronavirus, muchos se preguntan cómo realizar el examen de hisopado nasal. Nuestra corresponsal en Guatemala, Eugenia Sagastume, comparte su experiencia. Existen muchas dudas acerca del procedimiento de la prueba para detectar el COVID-19, el famoso hisopado. Hoy les quiero contar un poco de mi experiencia. La principal duda es si duele o no duele, y creo que la respuesta correcta es decir que depende de cada paciente y de la persona que la practique. Claro, es un poco molesto, justo se siente cuando el hisopo ingresa a la parte interior de la nariz y lo mejor es respirar profundo y relajarse. El doctor Antonio Paredes, epidemiólogo del Ministerio de Salud, explica el procedimiento. Colocar al paciente en una posición adecuada, cómoda, con la cabeza reclinada de unos 45 grados y con una técnica introducimos el hisopo hasta llegar a la nasofaringe. Se da una rotación, tres rotaciones rapidito y se extrae el hisopo. Los hisopos suelen tener entre 10 y 15 centímetros de largo, pero se introduce aproximadamente 5 centímetros. Después, un segundo hisopado toma la muestra en la garganta. Para poder ingresar hasta la orofaringe, llegar igual, la misma técnica, rotar tres rotaciones para obtener células. El objetivo del raspado es obtener las células que luego serán enviadas a un laboratorio para ser analizadas y que deben mantenerse entre 4 y 8 grados centígrados. Guatemala, Honduras y Nicaragua han realizado más de 25.000 pruebas, mientras El Salvador casi supera los 100.000 hisopados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Honduras, el gobierno inició la primera fase de reapertura económica donde el sector público representa un porcentaje importante. Óscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa. Más de 24 secretarías de gobierno en Honduras reinician sus labores esta semana en lo que representa el 60% de la fuerza laboral, en una primera fase, es decir, al menos 25.000 trabajadores. Este proceso está dividido en tres regiones y se toma en cuenta la capacidad de respuesta sanitaria ante el número de casos registrados por COVID-19. Bajo este mecanismo se busca impulsar la economía luego de 3 meses de suspensión y ya existen ciertas disposiciones para evitar que se ponga en riesgo al empleado, explica César Chirinos, representante de los empleados públicos. De diabetes, asmáticos, insuficiencia respiratoria, estos no se deben de presentar a trabajar. Hemos tenido un pronunciamiento y hemos tenido un comunicado con cada uno de los secretarios de Estado, en este caso el de Trabajo, donde manifestamos que los mayores de 60 años igual no deben de presentarse, hay que asignarle otro tipo de trabajo. Cada institución tendrá un comité de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas. De no ser así, se procederá a su cierre, explican sus miembros. Lleva como objetivo evaluar si todas las medidas que se están implementando desde este momento, están siendo seguidas de una manera cuidadosa y asimismo para garantizar al pueblo hondureño de que va a existir una veeduría a nivel nacional y también una evaluación técnica en cuanto a lo que corresponde a la evolución de la epidemia. Cada región deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y gradualmente irá aumentando su masa laboral según las incidencias de casos y también la verificación que hagan las autoridades competentes. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Quito es una de las capitales de América Latina que avanza en la reanudación de actividades y uno de los sectores en los que se trabaja de forma más cuidadosa es el del transporte. Néstor Aguilera nos cuenta cuál es el ambiente de esta nueva normalidad. Esta imagen fue común en cualquier país de la región antes de la pandemia por el COVID-19. Buses totalmente llenos movilizando a personas a diario. De hecho, 7 de cada 10 viajes en las ciudades de América Latina se realizan en transporte público o colectivo, según la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, la nueva normalidad impone que el distanciamiento social y el transporte público sean conceptos contrapuestos debido al alto riesgo de contagio. Deberán cumplir con las normas establecidas para el servicio. En Quito, Ecuador, se adoptan desde esta semana medidas para evitar que la enfermedad se propague en las unidades de transporte. La propia Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 62.8% de todos los contagios que se dieron en el mundo de COVID-19 nacieron de los sistemas de transporte público. La Voz de América constató cómo avanza el proceso para reanudar las operaciones. Por ahora, solo un 40% de los buses circula con menos de la mitad de su capacidad de pasajeros, debido a que aún rige el teletrabajo y se establecieron horarios diferenciados para el ingreso en ciertos sectores de la economía. Cada una de las unidades están señalizadas internamente para que tengan su distanciamiento social con todos los usuarios que aborden a las unidades. En los sistemas de transporte administrados por el municipio de Quito se adoptaron otras medidas, como la desinfección de los buses, la toma de temperatura a los usuarios a través de cámaras térmicas, distanciamiento social en las filas y obligatoriedad en el uso de la mascarilla o tapaboca. La verdad me parece estar muy eficiente. A días anteriores que la gente se aglomeraba, pero la gente ya está tomando conciencia y todo está marchando bien. Autoridades locales han señalado que el sistema de transporte por ahora operará bajo esa modalidad y que cualquier cambio solo se dará con base en estudios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Bien, y muchas personas empezaron a hacer ejercicio en medio del confinamiento por la pandemia del coronavirus, valiéndose de entrenamientos compartidos por los denominados influencers. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias de seguir rutinas recomendadas por personal aparentemente no calificado? Enrique López nos da una mirada al tema. Debido a la ansiedad del encierro domiciliario a raíz de la pandemia del coronavirus, muchos optaron por ejercitarse desde sus casas con la ayuda de la tecnología. Las redes sociales fueron el puente para que los llamados influencers incursionaran en el mundo deportivo, ofreciendo asesoría y todo tipo de entrenamientos a sus seguidores. Esta práctica puede ser lesiva para la salud, según Diego Alemán, médico deportivo de El Salvador, ya que las rutinas de ejercicio son proporcionadas por personas que no están certificadas y desconocen la dosificación adecuada para cada caso. Ha tenido lumbalgias incapacitantes, ha tenido esguinces de rodilla, ha tenido lesiones de hombro porque los pusieron a hacer
pechadas y ellos en su vida habían hecho. Según el experto, las principales víctimas son personas que no estaban habituadas a ejercitarse. El desconocimiento los llevó a tomar una opción fácil y gratis, pero que a la larga puede resultar muy costosa. No es solo dinero en el tratamiento de las lesiones, sino también el tiempo de recuperación. Yuri Rodríguez, físico-culturista salvadoreño y medallista panamericano, sostiene que para los principiantes el peso corporal es suficiente para comenzar a evolucionar en la vida de salud y ejercicio. Solo porque vio un video, porque le han aconsejado que lo haga, carga exageradamente el ejercicio, no lo va a ejecutar bien, y si de repente lo trata de ejecutar bien, es posible que no se logre levantar y eso lo mande a la silla de ruedas de por vida. Incluso los deportistas profesionales corren riesgo de lesionarse al volver a sus entrenamientos de campo. Por eso los expertos recomiendan incrementar la intensidad de los ejercicios de forma paulatina y acudir a un profesional que monitoree la evolución de la capacidad corporal. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Conversamos con el Power Ranger hispano. Les contamos qué nos dijo en minutos. Porque 99% del trabajo es yendo a los castings. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos la Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Un actor hispano le contó a Alonso Castillo qué se siente interpretar a uno de los superhéroes más queridos de la televisión, los Power Rangers. Veamos su historia. Abraham Rodríguez emociona con sus interpretaciones camaleónicas. El actor nos contó que siempre supo a qué quería dedicarse. Nunca pensé en hacer otra cosa. Desde los 6 años empecé a actuar en mi iglesia. Hoy, como un Power Ranger, encarna un prodigio de la investigación tecnológica. Un científico muy, muy, muy perfeccionista. Ha trabajado en Grid Battle Force, haciendo todo para los Power Rangers. Para Abraham, la actuación tiene una característica insuperable. Cada quien tiene una diferente historia. Es algo tan hermoso poder, caminar esos pasos de la vida de otra persona. Según nos dijo, para lograr sus objetivos, forjó su propio destino. Lo busqué en internet, aprendí todo de este mundo del entretenimiento, cómo agarrar a un agente, de cómo trabaja la industria. Rodríguez pisa decidido el camino que se hace andando. Porque 99% del trabajo es yendo a los castings y el 1% es cuando estás grabando un proyecto. Algunas de sus grabaciones fueron postergadas a raíz de la pandemia. Lo que lo hace más duro es saber si va a ser en unos meses, si va a ser hasta el próximo año. Para el actor, la representación hispana puede inspirar a otros. Saber que todo es posible y yo lo hice y ellos también lo pueden hacer.
Abraham también formará parte del elenco de Salvados por la Campana, un programa de televisión que marcó una época. Mi personaje se llama Spencer y es uno de los estudiantes de la escuela y es parte del departamento de teatro. Los ojos estarán puestos en Rodríguez, quien sabe lo que quiere. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y luego de 3 meses de cierre, los visitantes del zoológico de París no solo se encontraron con nuevas medidas sanitarias, sino también con nuevos residentes. 62 nuevos animalitos nacieron durante esta temporada, entre ellos mandriles, oryxes, pingüinos, lémures y flamencos. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.